Bueno, las imágenes son más que claras. Nuevamente, esta es la imagen de la necesidad laboral de muchas personas en Guatemala, que todos tenemos, y por supuesto también la cruda realidad cuando no hay transporte colectivo, en este caso el transurbano, que nuevamente afecta a centenares de personas en Villahermosa, Guajitos y todas las colonias aledañas de ese sector. En horas de la tarde y noche se pondrá aún más difícil. Por ello, ahora vamos a abordar la problemática, que el transurbano tiene más preguntas que respuestas. Licenciado Guerra, bienvenido a TN23. Nuevamente el tema del transurbano. Hablábamos la última vez que habían pasado 5 meses sin que ellos recibieran un salario. Esto afectó no solo a usuarios, sino que también afectó a varios pilotos del transurbano. Ahora también se sabe que aún no se ha puesto al día el patrono para poder mantener esa prestación del ICS, este servicio de salud, y que ahora no solo pilotos se ven afectados porque ya habíamos tenido la muerte de uno por no tener asistencia médica. Ahora también tenemos varias esposas en estado crítico. Buenos días, licenciado Cardona. Pues gracias por la invitación y la entrevista. Pues lamentable, ese tema de transurbano se ha convertido realmente de un sueño a una pesadilla para miles de guatemaltecos. Hoy tenemos la paralización del servicio por el incumplimiento de temas patronales y laborales que se están dando, y el usuario, es decir, más de 200.000 personas están viendo afectadas el día de hoy por no tener transporte. Estamos viendo que han tenido que utilizar sistemas alternativos, no solamente el tema de la violencia, sino ahora un tema de tipo patronal y laboral que está afectando. Claro, aquí hay unas situaciones que pueden aducir los representantes o más bien la empresa de transurbano. El tema del subsidio, que para este año ya solamente hay 5 millones de quetzales para todo el año, ya se habían acostumbrado pues a recibir 35 millones de quetzales mensuales, que eran más o menos 420 millones de quetzales. Esa era parte del subsidio. Parte del subsidio, que también hay muchas interrogantes en ese sentido. Exacto. Que ojalá se exige en algún momento y el Ministerio Público, a través de la FESI, pues logren determinar y desenmarañar eso, que el pueblo de Guatemala tiene derecho a saber qué fue lo que ha pasado con ese manejo de casi 6 mil millones de quetzales. Es que estamos hablando de un subsidio, licenciado Guerra, que no se nota el beneficio definitivamente que tendría que tener el usuario en este caso. Vemos paradas de autobuses en mal estado, vemos también pilotos descontentos, sin prestaciones de ley, atrasos de salarios, usuarios que ahora pagan hasta 2 o 3 veces el pasaje por tarde y noche, porque ahora hasta eso se ha puesto ya de moda en el transurbano también. Entonces, no miramos ningún beneficio. Hemos estado insistiendo como institución de procuradora de derechos humanos en varios aspectos. Uno, de transurbano, el sistema prepago debiera de pasar a manos, la administración del mismo y los equipos, a manos del, ya sea el Ministerio de Comunicaciones o de la Municipalidad de Guatemala, para garantizar que los cobros están siendo pues los autorizados. Que sean efectivos. De un quetzal 10, hay algunas rutas, muy pocas, como el Caminero, que tiene 2.50, por ejemplo, algunas de Misco, en la jurisdicción del municipio de Misco, pero hay una ilegalidad también, debe haber una investigación de parte del Ministerio Público, probablemente hay presuntos actos delictivos en este sentido, en donde hay una apropiación indebida, enriquecimiento ilícito, ya que hay muchas denuncias de parte de la población guatemalteca usuaria de transurbano que indica que ellos se han dado cuenta que les descuentan más de la tarifa autorizada. Eso ya es posiblemente un tema delictivo que tendrá que el Ministerio Público que determinar. Ya hay una resolución del señor Procurador de Derechos Humanos en tal sentido, en donde condena a la empresa transurbano a que cumpla sus obligaciones, dentro de ellas algo que es aberrante también y es vergonzoso, que no le den el servicio gratuito al transporte a las personas mayores de 60 años, a los adultos mayores. En ese sentido, le están condicionando a 2 pasajes o 4, que la ley, el decreto 8196, la ley de protección a las personas de la tercera edad, no habla eso, no pone límites, sino más bien lo deja abierto a que es una obligación y un derecho para ellos, para las personas mayores de 60 años. Ahora bien, licenciado Guerra, vemos las imágenes, vea usted, es que es triste a la vez ver a todas esas personas que llegaron tarde a su trabajo, llegaron tarde a su centro educativo, tuvieron que arriesgarse en transporte alterno como pick-ups y carros que también fueron multados porque ellos lo denunciaban, multados por prestar un servicio en la necesidad que existía de poderse trasladar. Entonces vemos que esto no solo afecta al piloto, afecta al usuario, afecta a personas que quieren ayudar, afecta a todo un país. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Si el subsidio no sirve, definitivamente entonces ya no lo demos. Busquemos otras soluciones, creo yo. Para solventar ese tipo de situaciones se requirió el apoyo a la Municipalidad de Guatemala, específicamente a la STP, para que ellos pudieran poner autobuses alimentadores o cualquier otro tipo de buses articulados de Transmetro para poder suplir la necesidad urgente de movilidad. Yo creo que no se ha visualizado, no se ha dimensionado por parte de la sociedad y la clase política de este país
que la movilidad urbana es una necesidad urgente en donde afecta, en este caso, a más de 6 millones de guatemaltecos, en el caso del transporte exurbano y urbano departamental, en el caso de la ciudad de Guatemala, más de 2.600.000 personas diariamente que tienen que buscar alternativa de transporte, ya que el transporte cada vez ha sido producto de la violencia, producto del subsidio, producto de muchas cosas, pero realmente una calamidad para el pueblo de Guatemala. Ahora bien, licenciado Guerra, tomando en cuenta todas estas situaciones que se vienen dando del transporte urbano, el colectivo en el país, en la ciudad capital principalmente, que viene afectando a centenares de usuarios, cada semana vemos un problema, si no es por la extorsión, es por esta falta de pago, bueno, de alguna manera se afecta al usuario, ¿habrá alguna manera de poder, pues, de esta manera presionar y agilizar el traslado de a prepago, por poner un ejemplo, para que ya exista también que se aperturen nuevas rutas, para que no sea solo una la que tenga la responsabilidad de trasladar a las personas y no ver estos resultados? Correcto. Yo considero que una de las soluciones será revisar el tema de la tarifa, ya que no hay subsidio. El subsidio que fue dado, que es más de 6 mil millones de quetzales prácticamente tirados en la basura, que podrían haber servido para una línea o dos líneas de metro, que podría ser, enfocándonos hacia el futuro y una solución de 30 a 20 años, podría ser una solución la revisión de la tarifa, que ya llegó el momento, porque incluso los guatemaltecos diariamente pagan 2, 3 o hasta 5 quetzales y obviamente no hay un sistema que pueda garantizar, a pesar de que hay operativos efectivos de parte de la STP en los lugares o puntos donde son denunciados, hay otros puntos donde le juegan la vuelta a las autoridades, por ejemplo, en el Naranjo, el Boulevard Naranjo. Cuando ya pasan la jurisdicción del municipio de Guatemala a Semisco, ya ahí es otra historia. Ya es otra historia. Y a las personas no les cobran en el momento en la jurisdicción de la ciudad de Guatemala. Les cobra adentro, sí, y les cobran 3 o hasta 5 quetzales. Claro, son denuncias. Y licenciado Guerra, ahora viendo el otro punto, algo que nos llamó mucho la atención hoy por la mañana, que veíamos un piloto prácticamente quebrándose en la voz cuando hablaba del estado de salud de su esposa, que al no tener ese servicio de salud, ese servicio social, ya que ellos pagan, les descuentan inmediatamente desde planilla, el ICS, y que él no tenía acceso a eso, su esposa estaba muy crítica, que de hecho, pues lo tenemos. Y tenemos también declaraciones del personero del ICS para conocer realmente qué posición toman ellos al momento de una emergencia. Escuchémoslo y hablamos luego. Adelante. Así es, mucho gusto. Mi nombre es Héctor Franco y la verdad es que qué lamentable que la empresa sea una empresa que digamos grande, que ellos dicen que están trabajando bien y hemos visto por medio de otras comunicaciones de que ellos han pagado bien y pagan puntual, pero la verdad que es algo mentira, es una mentira que ellos dicen, porque la verdad que muchos compañeros aquí tenemos necesidad de dar el pan, nuestro alimento a nuestros hijos, y la verdad yo tengo una foto, quiero que la enfoquen bien, tengo una foto donde tengo a mi esposa que está en el hospital, ¿ya? Y a mí me hacía falta mi dinero para ver a mi esposa, porque allá lo operaron de la tiroides. Y no es justo que la empresa se haga la vaca, se hagan los locos de pagarle a cada uno. Tenemos necesidad, yo tengo necesidad, si yo estoy trabajando es porque tengo necesidad. Si yo tuviera dinero no estuviera trabajando en esta empresa, porque se han tardado. Y lo del ICS lo descuentan, pero cuando los compañeros van al ICS a traer su medicina o a consulta, no los atienden. Y la verdad que es lamentable que esta empresa diga que es transhumano, y la verdad que la gente que tiene adentro están robándose el dinero de nosotros, el ICS, que nosotros estamos pagando. Que es lamentable que esta empresa nos quiera agarrar siempre de tontos. Cada vez que nos pagan, siempre se atrasan, siempre dan cheques. Cuando uno falta 1 o 2 días, aunque uno lleve con pruebas, ellos vienen y lo que hacen es que le quitan 375 a uno por día y séptimo que uno falta. Qué raro, porque cuando ellos no le pagan a uno, ellos quieren adueñarse del dinero de uno y ese dinero que nos hace falta a nosotros, de nuestros hijos. Ok, muchas gracias. Bueno, es bastante preocupante la situación. Para concluir, porque en este tema pues definitivamente hay mucho que continuar averiguando y también pues profundizando, pero en este caso, licenciado Guerra, ¿qué se puede hacer? ¿Se pueden perder vidas? Se han perdido vidas. Yo creo que muy puntualmente es una obligación también del Ministerio Público a través de la Inspección de Trabajo ir a verificar las condiciones de los pilotos de Transurbano. Y también, por otro lado, el Ministerio Público tiene la obligación de ver qué está pasando con esos recursos que les descuentan la parte de la cuota laboral y que no llega al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y una tercera, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es del Estado, por lo cual tiene la obligación de brindarle el servicio de salud a estas personas
que están requiriendo ese tipo de servicios. O sea, aquí no se puede poner en riesgo la vida. ¿Qué va a pasar con el transurbano? ¿Qué va a pasar con los empleados? ¿Y qué va a pasar con el usuario? Gracias por haber estado con nosotros. Vamos con ustedes, Claudia y Odelí, nuevamente al Estudio Central. Claro que sí, gracias al licenciado Edgar Guerra, a ti Axel por esta entrevista como cada mañana y también agradecemos al equipo técnico y de producción de TN Todo Noticias. Un problema que al parecer no tiene una pronta solución, esperaríamos que así fuera, pero es la cruda realidad que está atravesando el transporte en nuestra Guatemala. Agradecemos su preferencia, su excelente tarde, un buen provecho y hasta mañana si Dios así lo permite. Feliz miércoles.